gracias. Estamos muy ilusionados, muy felices, hemos hecho un esfuerzo titánico, de verdad, esto no se lo cree nadie, que estemos así como estamos a día de hoy después de lo que hemos pasado, pero bueno, estamos muy muy contentos y ahora empieza la faena de verdad. Ha sido una obra muy importante, quiero felicitar por ello pues, a los arquitectos que lo aquí, a todos los ingenieros que han intervenido en las instalaciones. Este hotel que fue, se inició la construcción en el año 1945 con el mando económico, al mando del general García Escámez, pues lógicamente en estos pues, 60 y pico años, casi 70 años, pues han tenido cosas que hay que cambiar, ya la demanda es distinta y hay que modernizar y hay que estar pues con el estándar que hoy en día pues tienen los grandes hoteles del mundo. Este es un gran hotel del mundo y por eso nosotros nos sentimos muy orgullosos, el Cabildo como propietario de este hotel. Yo creo que todos los que vivimos en nuestra isla, siempre el Hotel Mensei es una referencia, sin menospreciar en absoluto pues, otros hoteles privados, pero que es una referencia. En Santa Cruz está claro que es el hotel importante, histórico. Aquí pues este ha sido testigo, estas paredes, de muchísimas cosas pues, a lo largo de su vida y de visitas pues, de familias reales, de presidentes de gobierno, de premios Nobel, de deportistas de reconocidísimo prestigio, es decir, de absolutamente todo el mundo. Y por eso yo no puedo sino agradecer a Iberostar el esfuerzo que ha hecho para que hoy, el día del 11 del 11 del 11, se ponga en marcha el hotel.